Hola a todos y sean bienvenidos a la juega. Bueno, y en el pasado les traigo al fin mi opinión sobre la película de Suicide Squad. Eso sí, advierto que van a haber spoilers en este video, así que si no has visto Suicide Squad, te sugiero que la vayas a ver a la película y luego vengas aquí y veas el video. A no ser de que vos seas uno de esas personas que no les importan los spoilers y directamente quieren saber cómo va a ser la película, pero eso va a quedar bajo tu criterio. Ahora sí, vamos con lo bueno y lo malo de Suicide Squad. Como siempre, arrancamos con lo bueno. Me gustó por mucho conocer los orígenes de Deadshot, este cariño que tiene hacia su hija y los motivos por los cuales podemos entender mejor por qué él es el miembro más importante del equipo. Me gustaron bastante los orígenes de Enchantress, Katana, Killer Croc, aunque fueron un poco pobres, pero la verdad me gustaron. El origen de Diablo sin duda a mí fue uno de los personajes que más me gustó también de esta película, la verdad que fue increíble. Pero el que me fascinó sin duda fue los orígenes de Harley Quinn. ¡Dios! ¡Pero qué hermosa sos! Su interacción con el Joker, su ascensión como Harley Quinn. Y ya que hablamos del Joker, la verdad, hablemos de él. La verdad que fue un personaje que la verdad no le veía como grandes ánimos y lo veía que iba a ser un personaje malo. Y pues Jared Leto me hizo comer mis palabras. Fue un Joker que la verdad a mí me fascinó. Fue muy bueno. Otra de las mejores cosas fue Amanda Waller reclutando a cada uno de los miembros, mostrando los expedientes, los orígenes de cada uno de los miembros. Los demás que no nombré, que fueron Rick Flag y Boomerang, pues están bien, o sea, no son malos, me gustaron la verdad. Y pues no, el otro personaje ni me acuerdo cómo se llamaba, pues ¿quién importa ese personaje? Algo de lo mejor de la película fue los cameos, sin duda, de Batman, de Flash. Otra de las cosas que más me gustó fue ver a Suicide Squad, o sea, al Escuadrón Suicida, todos juntos peleando para derrotar a los villanos. La escena en el bar, sin duda adoré esa escena, fue una de las mejores, adoré cada parte, cada minuto, sin duda fue uno de los mejores momentos. Ya sabíamos de que íbamos a tener comedia ya que estuviera el Joker y Harley Quinn, y por qué no, los demás personajes también pusieron su lado cómico. Las canciones sin duda seducieron muy bien. Que al contrario de Batman y Superman, esta película de Suicide Squad se sitúa después de los acontecimientos de Batman y Superman. Quiero decir de que esta película se sitúa en el ahora, no está pensando en secuelas, precuelas, lo que sea. Ok, ahora vamos con lo malo. Enchantress como villano. No va, sin duda nos mintieron en los trailers. Se aparecía de que el Joker iba a ser el villano y no fue así. Las escenas que aparecen en los trailers no aparecen en esta película, o sea, están cortadas, no aparecen. No, sin duda este tipo que murió primero, que ni siquiera me acuerdo porque creo que apareció unos 5 minutos más o menos hasta que se murió. Y pues la verdad que despreciaron muy mal ese personaje. Sin duda lo peor fue la batalla final. No fui muy fan de la batalla final. ¿Qué onda Katana? De un rato los quiere matar a todos y luego se volvió su amigo. ¿Qué onda? Bueno, y esto último que voy a decir no es de lo malo de esta película, sino que es para ustedes. Para los que no son fan de los cómics, de seguro esta película les va a gustar. Para los que son fan, capaz que no tanto no les guste. Pero les quiero decir una cosa, vayan a ver la película. No hagan esas tonterías de que porque tu amigo te dice de que es mala, directamente no la vayas a ver. Anda a verla, da tu criterio, da tu propio punto de vista. Y después decís si es buena, si te gustó o no. No lo hagas porque tu amigo te dice, che, es mala, no la vayas a ver. Porque hay gente que conozco, en serio dice que no le gustó la película. Y bueno, yo le pregunto, ¿qué no te gustó de la película? Y no sé, porque yo no la fui a ver. ¿Cómo que no la fuiste a ver? ¿Por qué es mala? Es que mi amigo fue el que me dijo que es mala y que no la viera. Por favor, no hagan eso. Y porque haya gente que también está criticando las películas, es porque sean personas que ni siquiera son fan de los superhéroes. O directamente porque esperan algo diferente de DC Comics. Y el porcentaje es 75% o 7.5. Es lo mismo. Porque sí, es una película muy buena, pero sufre de algunos errores. Tampoco digo que es la gran cosa, pero es una película que la verdad me hizo pasar buenos ratos. Así que bueno gente, espero que te haya gustado el video, que le des un like, que lo compartas con tus amigos y que te suscribas al canal. Puedes seguirme en mis redes sociales acá, Facebook, Twitter e Instagram. Así que cuídense mucho y eso es todo.